Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez no hay ninguna noticia de Pokémon Sol, ni Pokémon Luna, ni de Animal Crossing, ni nada, sino que ya sabéis que es un vídeo de esta primera sección, cuando decidí hacerlo en la sección de Rubí Omega Zafiro Alpha, de cómo evolucionaban cada uno de estos Pokémon. Sobre todo me vino así un poquito la idea, más bien porque ya sabéis que yo hasta que no tuve el Zafiro Alpha, fue la única región, la de Hoenn, la que en la tercera generación, la que no pude jugar porque fue el paso de la Game Boy Color a la Game Boy Advance. Y en ese momento, pues la economía no estaba para poder comprar una consola y un juego nuevo de Pokémon. Así que tuve que esperar un poquito a la siguiente generación, a la cuarta, para poder disfrutar, para poder seguir esta saga de Pokémon. Bueno, ahora como habéis visto lo del remake, pues ya sabéis que bueno, como yo tampoco tenía mucha idea de cómo evolucionaban estos Pokémon, la mayoría de vosotros sí, porque habéis jugado, vuestro juego favorito es este, bueno, el original, el Rubí, el Zafiro o el Esmeralda. Entonces, como yo no tuve esa ocasión de jugar, decidí hacer esta sección para ayudarnos a cómo saber cómo evoluciona cada uno de estos Pokémon. Ya sabéis que os muestro un poquito las imágenes de cómo evoluciona bien el propio juego. También os muestro a qué nivel o de qué forma evolucionan, o incluso si tienen pues mega evoluciones, porque en esta generación, bueno, en el remake de Zafiro Alpha y Rubí Omega, es cuando se insertaron las mega evoluciones. Bueno, ya se insertaron en Kalos, pero también se añadieron unas cuantas más en la región de Hoenn en este remake. Entonces pues también aprovecho de enseñaros un poquito todo sobre este Pokémon en especial. No os preocupéis que también hago recopilaciones de vez en cuando, unos cuantos vídeos hago recopilación de cómo llevamos esta Pokédex de Hoenn, para ver cuántos nos faltan y cuántos nos quedan y todas esas cositas. Así que no os preocupéis que seguiré haciendo esta sección, aunque ahora ya sabéis que está Pokémon Sol y Pokémon Luna, pero no os preocupéis que seguiré haciéndola sin ningún problema. Ya sabéis que intento alternar uno de Zafiro Alpha y Rubí Omega y otro Pokémon Sol y Pokémon Luna. Y bueno, pues como estáis viendo, hoy toca al Wilmer. Ya sabéis que con la evolución de este Pokémon y con otro Pokémon que se llama Relicant, ya luego ya tenemos que ir para conseguir los Regis y todas esas cositas, pero bueno, eso es modo historia, cositas, truquillos, por así decirlo, de este juego, y no es en esta sección. Si queréis algún truquillo, lo que sea, me lo dejéis en los comentarios, aunque seguro que ya los sabéis todos. Y bueno, como estáis viendo, hoy toca el Wilmer, y ya sabéis que Wilmer solo tiene una evolución. Como estáis viendo, evoluciona al nivel 40 a Wailord, no tiene más, es lo que tiene Wilmer, no tiene ni mega evoluciones, no tiene absolutamente nada, ¿vale? Por eso he decidido coger este Pokémon, igual que los dos anteriores. Los dos anteriores, como el de Camerut, el de Numel y el de Carvana, tenían mega evolución. Entonces he decidido coger uno que ya no tenga evolución para cambiar un poquito, de que sea un Pokémon más normal, ¿vale? Porque últimamente son casi todos más Pokémon que llevan evolución, mega evoluciones. Como estáis viendo ahora, mi Wailmer está evolucionando a Wailord en el nivel 40. Acabáis de ver cómo me está evolucionando a mí mi propio Wilmer a Wailord al nivel 40, como he dicho anteriormente. Y bueno, pues eso, solo quería mostraros un poquito otro nuevo Pokémon de esta región de Hoenn, para ir completando esa Pokédex de Hoenn, que no es nada fácil, porque son bastantes Pokémon y sobre todo eso, también las mega evoluciones y todas esas cositas. Pero bueno, esta vez ha sido este vídeo de Wilmer, porque quería cambiar un poco, no siempre traer alguna mega evolución, sino cambiar un poquito. Y bueno, porque por eso, por cambiar, y ya sabéis, esto, los Pokémon los cojo directamente aleatorios, no los cojo de otra forma, los voy, según voy pasando, digo, va, o me voy a tal ruta, voy a ver cuál es el que no ha cogido. Entonces pues cojo una ruta y digo, este Pokémon, y es el que hago el vídeo, no es el que vosotros queráis alguno en especial. Así que no me largo nada más, espero que os haya gustado este pequeño ayuda o tutorial, como lo queréis llamar, para intentar rellenar esa Pokédex de la región de Hoenn. Y nada más, gracias a todos por el vídeo, espero que os haya gustado, que sigáis disfrutando de este pedazo de juego y esta saga, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!